Hola, soy Alexa, voy en segundo de secundaria. ¿Y qué creen? Gané el primer lugar en el tercer concurso de talentos de física. Recuerdo que todo empezó gracias a mi papá, ya que desde chiquita tenía mucha curiosidad. Entonces me pregunté, ¿cómo funcionan los focos? Ahí fue cuando le pregunté a mi papá, y gracias a eso, él me explicó, me dibujó y me metió como toda esa información que ahora me resulta muy útil. Me empezaron a gustar mucho las estrellas y todo lo que tiene que ver con el cosmos. Así que veíamos documentales y en la noche, con lo que aprendíamos, las observábamos y así fui adquiriendo más conocimientos. Gracias a lo que me enseñó mi papá, ahora disfruto mucho las materias de física y matemáticas. Empezó cuando nuestro profesor de física seleccionó a 15 estudiantes de Sun Hills Valley, entre ellos yo, para participar en la primera etapa de los talentos de física. La primera etapa tomó lugar en la UAC, en el departamento de física, donde fuimos 400 estudiantes de todo Querétaro para enfrentarnos a 15 preguntas. Para la siguiente etapa solo pasaron 45 estudiantes, los cuales tenían que hacer 18 preguntas, y de aquí de Sun Hills Valley fuimos 3 estudiantes. Ya en la tercera etapa, solo éramos 12 estudiantes, los mejores 12 de todo Querétaro. Ahora fueron 50 preguntas. Y ahora estamos esperando los resultados para ver quién pasa a la siguiente etapa. Y le doy muchas gracias a la escuela por darme esta oportunidad, ya que en el futuro me encantaría ser astrónoma y esto me da un gran impulso para lograr mi sueño. Especialmente quisiera agradecerle a mi papá, ya que él me ha apoyado desde chiquita inculcándome la física. También a mi profesor de física por enseñarnos todo lo que sabe y darnos todas las herramientas para pasar estos exámenes. Sigan echándole ganas, no se den por vencidos, todo es posible y recuerden, follow your dreams.